¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy vamos a compartir con ustedes una clase de cómo vamos a elaborar una polea. Esta es una polea canal tipo B, una polea para una correa trapecial. Aquí este es el material. Nosotros lo estamos iniciando de esta manera. De hecho, ya está montada en el shock de 4 garras el material, pero le soldamos esta parte de acá porque no teníamos un material más entero. Y bueno, vamos a presentar cómo es que nosotros lo vamos a hacer. La manera en cómo nosotros lo vamos a trabajar no es una camisa de fuerza, ¿verdad? Nosotros lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces, como podemos observar, ya el carro está a 45 grados acá. Para poder hacer ahí un cilindrado y una parte cónica que ustedes la van a ver, que es a 45 grados. Entonces vamos a dejarlo con el trabajo en sí. Ahí está la cuchilla. Ahorita venimos maquinando el diámetro. El diámetro lo venimos maquinando con el carro automático y el longitudinal, ¿verdad? Cuando lleguemos a finalizar el diámetro, vamos a comenzar el cono. Vamos a ver si se logra ver ahí. Termina el diámetro y ahora nos pasamos a trabajar. Dale, hijo, dale, usted dele, no se preocupe. Aquí con el carro a 45 grados, la parte cónica que estamos trabajando. Cuando llegue a esa cara, comenzamos a trabajar con el carro transversal, guiñando la cuchilla hacia afuera y de esa manera realizando el refrentado. Entonces, de esa manera es que se trabaja ahorita con los 3 carros para poder hacer esta operación. Ya lo detuviste, déjame ver, vamos a darle una explicadita lo que estábamos diciendo ahorita acá. Para dejar esa parte cónica, primero cilindramos, está el cono y la parte de refrentar esta cara. Entonces vamos a seguir grabando. Thank you.
Detenerlo, déjame mirar, detener el torno. No, bien, continúa. Bien, nosotros aquí vamos a dar como finalizado el trabajo, la tarea o la práctica de la elaboración de un canal de una polea en B o para correas en B. Esta va a quedar así de esta manera para que en el futuro, dependiendo del agujero en donde vaya, pues no le vamos a hacer agujero ahorita, ¿verdad? Como no tenemos nada definido, lo vamos a dejar así. Como podemos ver, aquí está el canal ya elaborado en sí, es un canal en B. Tenerlo, hijo, medirlo ahí. ¿Tienes con qué medir? No. Es para correas trapeciales en B tipo A, por lo tanto este de media pulgada, ahí debe tener media y la profundidad un poquito más de media. No sé si se logra ver ahí, déjame ver. Se movió. Les recuerdo que esta es una práctica, se movió, se nos movió ahí, pero bueno, ahí mide media pulgada porque es un canal para una correa trapecial tipo A, donde nosotros, pues no sé si logramos ver ahí. Ahorita la práctica es hacer, ahí tiene media pulgada, como podemos ver. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es una práctica de hacer ese tipo de canal para una correa trapecial, una polea trapecial. Y la elaboración del canal es muy importante. En este caso aquí tenemos elaborada una cuchilla para hacer este trapecio. De hecho, la tipo trapecial son 17 grados porque el ángulo total es 34 grados. En este caso yo la he trabajado con esta que ya la tengo
recién afilada. Pero sí, ¿verdad? Es importante dejarle el ángulo ahí de 17 grados, 17 grados por lado. Esta es una tipo A, una correa trapecial tipo A. Ya tenemos una cuchilla afilada. No sé, cualquier comentario pues me lo pueden dejar ahí. Aquí está Eric. Eric es el que ha trabajado en la correa, en la polea, por favor. Gracias a todos por sus comentarios. Y nada, tengan un buen día.